Benvinguts i benvingudes a Entre Micros, un programa on a través de música en directe, reportatges i entrevistes us farà descobrir el món de la cultura urbana. En el programa d'avui ens endinsarem en el món de l'art urbà i del graffiti i, com sempre, sortirem al carrer per comprovar què en sap realment la gent sobre aquest fenomen. I avui tindrem entre nosaltres a Dinyo, un jove raper de Sant Celoni. Otra vez te marchas sin decirme adiós y otra vez me quedé solo llorando en tus manos. Tengo una propuesta, niña, y es para los dos. Buenas, soy Marcel Soler, soy de Sant Celoni, de un pueblecillo de aquí, del Vallès. Mi nombre artístico es Dinyo y hago música. ¿Por qué empecé en el mundo del rap? Realmente ni yo lo sé por qué empecé en el mundo del rap. Me gustaba cantar, cantábamos, hacíamos batallas entre los colegas aquí, de risas. Y yo tenía alguna letra, escribía alguna letra, tal, se la cantaba. Empecé a grabarlas, un audio más o menos profesional. Y mira, un día de la nada decidí colgar un tema anónimo, bueno, anónimo, con el mote de Dinyo tal, y sin videoclip, sin nada que dijera que soy yo. Y vi que a la gente le molaba bastante. Y ahí dije, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Qué quiero expresar con mis canciones y mis letras? Hostia, pues depende de la canción. Tengo normalmente lo que saco no es el rap que se vende hoy en día, ¿no? Rap callejero y no sé qué, ¿no? Lo mío es más sentimental, yo hago rap bastante sentimental, no sé, lo que me pasa el día a día, lo que siento por dentro. Si la gente de mi entorno me ha influenciado, sí, en gran parte sí, de hecho fue gracias a ellos que empecé a subir música. Porque yo tenía miedo, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de subir temas a YouTube, que la gente no le gustara, que dijera, mira este que hace. Pero ellos me dijeron, hostia, va. Hazlo, tío, si nos mola a todos nosotros, ¿por qué no le va a molar al resto de la gente? Y realmente fue gracias a ellos que empecé a subir mis temas a lo que podríamos ser, pero la mierda que fuimos, ¿eh? Entre bandidos todo el mundo se conoce. Dame un par de tiros que el mundo me queda. Buenas tardes, Dinyo, bienvenido aquí al Entre Micros. Buenas tardes. Lo primero que queríamos saber es de dónde viene tu nombre artístico. Vale, mi nombre artístico es un mote, es el mote que tengo en mi pueblo, el mote que me han puesto. Viene un poquito de lo malo que soy jugando a fútbol. Siempre he sido muy malo jugando a fútbol y pues mira, pues las risas me llaman Ronaldinho y de Ronaldinho se ha quedado Dinyo. El Dinyo, sí, sí. Es interesante, ¿eh? Sí, sí, el mote. Sí. Mola, mola. Bueno, mira, dicen que un mote no te lo pones, ¿no? Te lo ponen el resto, sí. Claro. Es el que me han puesto, sí. El que me ha tocado. Pues queríamos saber que tú te iniciaste haciendo batallas de gallos con amigos y todo esto. ¿Cómo fue el paso a componer música? Yo empecé, sí, lo típico, con los tres o cuatro que éramos de mi pueblo, ¿no? Que éramos tres o cuatro, pero contados de verdad. Y empezamos haciendo batallas, así por las risas, las tardes, nos pasamos ahí en el Blauet, ahí rapeando y tal. Y un día empecé a sacar, bueno, yo tenía letras yo escritas mías, pero que no se las enseñaba a nadie. Y un día empecé a grabar con una calidad normalilla, pero grabé mi primer tema con un colega que me ayudó y tal, y se lo puse a mis colegas, me acuerdo una tarde que estábamos tal, no sé qué, pues todos me dijeron, va, ¿por qué no pruebas de hacerlo? No sé qué. Si a nosotros nos gusta, ¿por qué no le va a gustar a la demás gente? Y fue lo que me ayudó un poquito a empezar con esto. Está chulo. Pues hoy nos cantarás No sé qué responderte. Sí. ¿Nos puedes explicar de dónde viene la letra? La letra viene, uy, la letra es como soy yo, es todo lo que tengo dentro lo saco ahí. De hecho, esa letra me gustó un montón porque la escribí en la cuarentena y fue una letra que me representa bastante, está muy guay. Vale, pues ahora mientras te preparas para la actuación y todo esto, nosaltres anem a conèixer Albert, un jove filmmaker de Sant Celoni. Em dic Albert Casanovas i visc a Sant Celoni. Em dedico al món de l'audiovisual i l'espectacle. Actualment fem vídeos per empreses i per gent, i videoclips. Ara farà uns 2 anys i mig o 3 anys que m'he ficat més en sèrio
però sempre de petit hem tingut els típics vídeos de GoPro fent tonteries i vídeos de, jo què sé, anar amb bici o fent qualsevol esport. Ara mateix sóc freelance perquè crec que per compaginar-ho amb el tema dels estudis i d'altres feines que pugui tenir, crec que és el millor pel moment que estem. Actualment no tinc pensat crear cap productora perquè, bueno, porta molts merders i moltes històries i en un futur mai se sap, per això. Tot el material que tinc és meu, tot meu, a excepció d'una cosa que la comparteixo amb un amic, però tot en general és meu. Tot m'ha costat sobre uns 2.000 euros, 2.500 aproximadament. El meu estil de realització és un estil molt dinàmic, m'agrada jugar molt amb els plans ràpids, molt dinamisme, i sobretot utilitzar moltes transicions per així fer molt més dinàmic i divertit el vídeo. Els meus referents, i que sempre ho han sigut i sempre m'ha molat molt els seus vídeos i tot el que han fet, ha sigut en BenTK, Clavero, que és així l'espanyol, un dels més coneguts, i així en general ja està, aquests. El més destacable de la meva filmografia, un vídeo que vam fer per un projecte per un amic meu, que ens va portar uns 7 dies de gravació, més hores d'edició, i crec que va quedar un vídeo molt dinàmic i molt xulo. There isn't more important that we go out of our way to challenge ourselves. From grace. Over and over. Forget my face. I vídeos de viatges bastant currats i algun videoclip que altre, i ara mateix tinc pensat fer bastantes coses i bueno, nous projectes que vindran. La idea dels videoclips, jo crec que és un 50-50, depèn de la persona que m'ho demana, però normalment em deixen bastanta carta lliure i bastanta creativitat. Trobo que treballar amb persones bastant influents i que tenen bastanta importància a les xarxes socials o a YouTube o coses així, m'ha afectat tirant cap a bé, ja que treballar amb persones influents i amb prestigis alts, doncs t'ajuda molt més a créixer i et dona moltes més facilitats a l'hora de tindre reproduccions o a l'hora de crear contingut. Doncs ara que coneixem tot el treball que hi ha rere un vídeo, anem a escoltar No sé què responderte, de Diño. ¿Cómo dice? El puto Diño, Preguntan si soy feliz, no sé qué responderte. Tengo el corazón partido, estoy cansado de buscarte. Y lo que era bonito al final era un desastre. Y le puse final a lo que era un punto y aparte. Manda mensajes y no sé qué responderte. Mejor te dejo el visto, ya te contesto el martes. Me vino a buscar la suerte, que el amor no mata, solo te vuelve más fuerte. Y preguntan que por qué escribo y solo escribo triste. Pasa un día en mi piel y ni así podrás entenderme. Yo solito me he hecho un nombre y se ha vuelto rutina lo de llorar cada fin de. Son lágrimas saladas desde un puño de olorido. Dios me cortó mis alas, solo remo en un sentido. Me paseo por tu coño despacio pa' no hacer ruido y... Despacio pa' no hacer ruido. Dejo la puerta abierta por si vienes a buscarme. Y quizás cuando la abra sea demasiado tarde. Que llorar no te cobarde y fardar de lo que tienes no te va a hacer ser más hombre. Si te ven apuro sabes que yo te echo un cable. Si das cuando no hay te devolverán el doble. Eso te va a hacer un hombre. No ir de callejero con las zapas de tus padres. Si te pones apuro sabes que yo te echo un cable. Fallar a los tuyos se pagará con la muerte. Somos hermanos de sangre, aunque venimos de familias diferentes. No creo en un amor más real que el de mis padres. Los únicos que no me fallan aunque yo les falle. Siempre están para apoyarme y me siento pequeño al lado de un amor tan grande. Abuelo, si me escuchas yo sé que estás en presente. Mandándome fuerzas para que tu nieto triunfe. Sé que tú eres el más grande, te llevo marcado en mi pechito para siempre. Y solo quiero que te des cuenta de que perdiste. Que estuve a tu lado pero no lo valoraste. La historia de amor ahora se cuenta como un chiste. Derramo lágrimas al ver cómo marchaste. Y no digas te quiero si no te sale de dentro. Ahora siento que se prolonga el sufrimiento. Mira mi cara un momento, tengo unos cuantos años como para perder el tiempo. Y niña, si quieres compartimos pitias pachas. Estoy con Cupido y no me lanza ni una flecha. Tu cora te lo venden en rebajas.
El mío está roto por una brecha. Y niña, si quieres compartimos pitias pachas. Cupido no me lanza ni una flecha. Tu corate lo venden en rebajas. El mío está roto por una brecha. Y niña, si quieres compartimos pitias pachas. Cupido no me lanza ni una flecha. Tu corate lo venden en rebajas. El mío está roto por una brecha. Y preguntan si soy feliz, no sé qué responderte. He vuelto a la rutina de sentirme deplorable. Sé que no soy el de antes. Antes lloraba por ti y ahora no quiero que me hables. Niña, si quieres compartimos pitias pachas. Cupido no me lanza ni una flecha. Tu corate lo venden en rebajas. El mío roto por una... Wow, lo has hecho súper bien, Muy bien, muy bien, me ha encantado. Pues ahora, mientras coges un poquito de aire, nosaltres anem a endinsar-nos dins del món de l'art urbà a través de Damaris, una gran entrenadora de l'esprai i del pinzell que ha realitzat el decorat del nostre programa. Jo em dic Damaris, soc de Santa Coloma de Farners i actualment estic aquí a Girona estudiant audiovisuals al CIFOC. El primer contacte el vaig tenir més o menys quan tenia uns 9 anys, perquè bueno, anava al col·le i bàsicament es va posar molt de moda tot això de fer pintades i tot el rotllo. I doncs, bueno, jo vaig començar a pintar doncs, esbossos a casa, vaig començar a fer els meus primers grafitis i els meus primers esborranys. Va ser gràcies a un col·lega, perquè el vaig conèixer i em va ensenyar tot el que ell feia i com pintava i on li agradava pintar, i llavors em va endinsar doncs, en aquest món molt més profundament. Al principi, com tenia molta vergonya de que la gent em veiés pintant al carrer, doncs bàsicament el que fèiem era anar a fàbriques abandonades o bé a llocs on estiguessin doncs, més resguardats, diguéssim, de la gent, no? Per passar una mica més desapercebuts. I al principi era bastant frustrant, la veritat, perquè la tècnica no la controlava gaire, llavors era constantment gotejar la pintura o les línies les feia tortes i... Bueno, va ser molt emocionant, però a la vegada va ser molt frustrant. La diferència entre pintar en un paper o a la paret, bàsicament, és el detallisme. El detallisme, l'escala, sobretot, diria jo, perquè, clar, no és el mateix fer una casa a un paper, no?, que fer una casa doncs, a unes escales potser de 10 metres per 10 metres. Clar, llavors ja comencem a parlar de tot el que són les mesures, les línies rectes costa molt més que siguin rectes a una escala molt més gran, llavors tot el que és la tècnica també. Diguéssim, d'alguna manera, clar, si tu estàs pintant en un paper o estàs dibuixant en un paper, no és el mateix fer un llapis que haver de tirar una línia, per exemple, de 2 metres en vertical i que sigui totalment recta. Llavors, clar, és molt diferent en tots aquests sentits. Quan entres en aquest món, doncs, tots us coneixeu per el que pinteu, no? El nom que firmeu, diguéssim. Grafiti s'aprèn al carrer. No s'aprèn en una escola, ni s'aprèn... Potser, doncs, si t'ensenyen en una escola, potser, doncs, mira, n'aprens i ets la canya, no? Però, en general, sempre s'ha après al carrer i jo crec que això durarà molt. Moltes gràcies, Damaris, per ajudar-nos a canviar la perspectiva sobre l'art urbà i per fer el nostre meravellós decorat. Ahora ya te has cogido un poquito de aire, sí. Podemos seguir la entrevista, ¿no? Vale, perfecto. Hablando de la pandemia, que estamos en un momento crítico en este sentido mundialmente, ¿en qué te ha afectado a ti todo esto? ¿En qué me ha afectado? En el tema de la música, en el tema fuera de la música, como a todos, nos ha sentado mal. Vale. Pero en el tema de la música me ha sentado bien. Incluso, bueno, mejor que nunca, porque he tenido más tiempo que nunca para hacer música, he tenido más tiempo que nunca para estar pendiente de eso. Y ha estado muy guay, la verdad. Me ha ayudado mucho a subir nuevos temas y a subir nuevo contenido. Vale, entonces entiendo que el confinamiento te ayudó mucho en la creatividad y incentivarla, sí, y crear nuevo contenido. Sí, sí. De hecho, fue una época que me acuerdo que durante los 3 meses que estuvimos, cada semana o cada 4 o 5 días sacaba un tema, porque estaba todo el día escribiendo, 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 y lo grababa ahí en mi habitación y los colgaba. Y a la gente pues le gustaba bastante. Estaba guay. Está bien. Y otra cosa, detrás de un artista entendemos que hay todo un equipo que trabaja en la sombra, entre comillas. ¿Tú tienes algún equipo estipulado o son amigos? Yo no tengo un equipo como tal, de equipo de sonido y de imagen y de... No tengo ningún equipo.
Yo tengo amigos, tengo gente que me ha ayudado, sí, que me ha facilitado muchísimas cosas. Bueno, de hecho, casi el 100% de todo lo que he hecho. Pero tampoco hace falta mucho para decir voy a colgar un tema, no hace falta tener un equipo enorme, para que te hagas una idea, ¿no? No hace falta tener un filmmaker y un... Yo me acuerdo que el primer tema que grabé lo grabamos en casa a un colega mío en su habitación y fue con un micro pegado con celo y por expand para insonorizar y salió el primer tema y de verdad que quedó un audio súper súper bueno para ser el primero. Sí, al final hace falta todo un equipo súper entrenado. No, y todo esto, yo creo que si no. Con apaños y con todo se puede hacer muchas buenas cosas. Si realmente quieres, obviamente no vas a tener un, claro, resultado, un resultado muy, muy grande, pero bueno, pero para empezar se empieza desde, claro, el principio. Es necesario en ese momento. Sí, sí. Y hemos visto que siempre cantas en castellano. ¿Esto es por algo? ¿Por no, no, la verdad es que no. Es más, yo soy más catalán que nadie. Pero no sé, al escuchar la música siempre en castellano, supongo que fue como que ni lo pensé. Realmente empecé a escribir y ya escribía en castellano. Es más, en mi pueblo, los 4 o 5 que te he dicho que rapeábamos, todos hablamos catalán y rapeábamos todos siempre en castellano. Excepto había uno en concreto que siempre le tiraba en catalán, pero todos los demás siempre en castellano. Bueno. Supongo que también es lo que más vende y lo que más se escucha. Claro, lo que más se escucha, aparte. Pues ahora que te conocemos un poco más, queremos ponerte un poco a prueba, ¿vale? Vamos, queremos, amigo, ver cómo te mueves en el tema del freestyle. Mira, te explico, te pondremos una base y te irán saliendo diferentes palabras aquí en esta tele, ¿vale? Y tú las tienes que ir introduciendo. ¿Aceptas? Ok. ¿Vale? Pues sí. Hace mucho que no freestyle. Tranquilo. Estoy dentro del laberinto, con este rap más grande soy el pez del acuario. Hijo de puta, reviento los escenarios. El rap, el laberinto, yo me siento un minotauro. Soy un jinete, el séptimo para ser concreto. Con este rap que meto no soy un analfabeto. Hijo de puta, lo suelto en el momento, soy perfecto. Estoy rapeando en el programa, soy el mejor rapero que te aclama. En esta mierda es un fragmento y quieren hacerlo guapo, yo no intento agradar a las cámaras, pero sí impresionar porque tengo talento. En el hemisferio del sur estoy yo sonando loco. Quieren hacerlo guapo, pero como yo hay muy pocos. La vida pasa y la pasamos delante de la televisión. No como yo, que la pasé en el parque con todos mis locos, haciendo cosas que no se hacen. Pero aún así aprendimos, con este rap nos sentimos. Entre micros estamos yo y mi brother. Somos el mejor de... Yo qué sé, no sé ni qué tirarle, pero bueno. Muy bien, madre mía, te has levantado y todo, sí, te has venido arriba, sí, muy bien. Si no, sentado no me expreso bien. Parece que llevabas tiempo sin hacerlo, súper bien, la verdad. Bueno, antes hacíamos más, pero así con palabras y todo esto nunca he hecho. ¿Te han preparado o no? Te sale más fluido. No, pero te sale, supongo, muy bien, la supongo, verdad. Supongo, bueno, yo qué sé. Pues ahora te dejo un poco coger aire, ¿vale? Para lo poco que hemos hecho. Sí, pues te dejo un poco coger aire para la actuación y todo. Y mientras nosotras anem a veure quién sabe realmente la gente sobre l'art urbà. Ens tornem a trobar als carrers de Girona i avui sabrem què en pensa la gent sobre l'art urbà. Quin nom artístic grafiter us posaríeu? Tio. Tiraria de típica juerga americana. Diria Lil Bri, perquè és el diminutiu del meu cognom. Buah, 0%, què va? Jo monyes de colores. Normalment portava els cabells de colors i sempre anava amb dos monyes i és com el nom que se m'ha quedat. No sé, estic en blanc. Jo què sé, el flow de no sé què, alguna vaina així, no? No sé. Jo el meu cognom utilitzaria, Perals. Ah, però jo la bala, segur. Ui, perquè en el meu Insta tinc Cesla Ui, llavors Ui és WI. Què sé, la blanca. Drums, de drums, de que toco la bateria. Ara us ensenyaré una foto. M'heu de dir què us transmet aquesta imatge o què hi veieu. Jo hi veig com espirals de diferents colors i em transmet com una mica de nerviosisme. A mi em fa pensar com amb la natura, no sé, hi ha com el mar, fulles, verds. Com que persones bailando. Pues a mi l'estiu, no sé, me recorda l'estiu. A mi el primer que s'ha vingut al cap, com si fos un pallasso de, com de circ. I em transmet com... O sigui, no és pau, és ajetreo. A mi m'ha donat la sensació que són rotllos serps. A mi aranyes, diria. Ja? Tia, on te veus l'aranya aquí? Tia, el blau i vermell.
Però mira l'obert que fa així. No, també, sí. Bitxos. Sí, bitxos. El que sí que em transmet és molta dedicació i sobretot força. Què en penseu dels diferents grafitis que es troben avui en dia pel carrer? A mi m'agrada. I tota expressió d'art la trobo guai. Sempre quan no estigui fet a casa d'algú, en plan a la porta, però tot l'altre. A mi és que m'agrada molt aquest món, llavors m'encanten. Hi ha que es veuen que fan més la funció d'embrutí, jo crec, i altres que decoren i la funció artística, que estic a favor. Donen un cert punt més de més vida, no?, en els llocs. A mi m'agraden bastant, la veritat, m'agrada molt l'art urbà. Gent que pinta portals amb paisatges i coses d'aquestes, jo això sí que ho considero tant. Hi ha alguns que són una mica despectius, però els altres sí que molen. Ara, això d'un grafiti té com tu nombre, no... I què faries si et pillés la poli fent un grafiti? Corre molt ràpid. Sí, marxar corrent. Jo crec que l'intentaria convèncer de que és art i ja està. Suposo que corre, perquè si posa multa... Marxar corrents. Corre. Sí, diria que sí, corre. Tiro-te els esprais i me'n vaig. Sí, totalment, sí. I ara, per últim, us donarem una llibreta. Teniu 10 segons cada una per dibuixar el primer que us passi pel cap. Faré... 3, 2, 1, temps. Seria com una firma, no? Quin art que té aquesta gent de Girona? Qui té un art indiscutible és Diño. Oh. Puto Diño, eh? Si no voy contigo, tú te quedas solo. Si no tiro ritmo, dime de qué como. Siempre hacéis lo mismo. Estoy cansado, loco. Me he metido solo en la boca del lobo. Yo me vuelvo loco. Si pasan las 12, me lo bebo todo. La fiesta más dulce. No te pases, loco, que te hago las cruces. Un chaval humilde y elego en las nubes. De pequeño me crié en la calle. Estoy tirado en el parque sin nada que hacer. Dominando el ritmo, mejorando el under. Ya no queda nada de lo que había ayer. No cambié el estilo y si la melodía. Y mamá dijo, no confíes en nadie. Si confías en alguien, que sea en la familia. Tengo un par de ellos esperando arriba. Si entra el niño flaco, acaba la partida. Estoy sonando gordo como dinamita. Vi a tu grupo y no das ni la mitad. Lucho por lo mío, alcanzaré la meta. Soy el mejor en esto, escucha esto. Muestro, son cuatro paredes y encerré a mi cuarto. Y unos cuantos años soñando con verte. Comerte la boca, sé que no es posible. Me doy por vencido, ahora ya me perdiste. Sopla nunca fue que me cambiaste y te dejó tirada. O eso es lo más triste. Al final lo bueno tiene un lado oscuro. Y si no eres tu niña, otra me mueve el culo. Pregunta en la calle quién es el más chulo. Como Ronaldinho besando el escudo. Como Ronaldinho besando el escudo. Oh. Yeah. Música de Diño, no juego pa' niños. Otro de Isolator, un tan con resina. Niños en la esquina, se buscan la ruina. Papi, así es la vida, el pan de cada día. Soy un niño malo, pero sé que puedo. Vacío cenicero y lo lleno de nuevo. Rompiendo la calle, estoy prendido fuego. Si quieres mi puesto, cómeme los huevos. Van de calle, pero no son calle. Yo no voy de calle, o ese es el detalle. Papi, en unos años te saldrán un flyer. Apunta mi nombre, Diño de la calle. Pa' que quede marcado en tu mente. Poco confío, amor a mi gente. A los cuatro locos que me han apoyado. Cuando suba hermano, estarán a mi lado. Con los que yo cuento, ni con una mano. Poco son reales, muchos dan el pego. Dan la cara si se pone feo. Fállame una y nunca más confío. Otra vía de fiesta y acabo perdido. Caminando solo y metido en algún lío. Con poco machato soy un crío. Que no saco lo mío. Ginebra con Fanta en un vaso bien frío. Piensa bueno, pero yo me río. Salgo acá y aunque pasemos frío. Que tú no seas primo, soy perro agresivo. Al final lo bueno tiene un lado oscuro. Y si no eres tu niña, otra me mueve el culo. Pregunta en la calle quién es el más chulo. Como Ronaldinho besando el escudo. Como Ronaldinho besando el escudo. Querían hacerlo, pero ni uno pudo. Querían hacerlo, pero ni uno pudo. Chapo. Muy bien, tío. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo he podido? Pues muchísimas gracias por venir. Antes de despedirnos, quiero que nos digas un poco tus redes sociales, dónde podemos seguir tus próximos proyectos. Bueno, lo primero, okay. Hablo así normal, ¿no? Sí, vale. Sí, lo primero, gracias a vosotros por invitarme. Y mis redes sociales son marcel_lixiv. Si no, si ponéis diño_dlc también os va a salir. Y en YouTube es Diño, a secas. Vale. Entonces,
Fins aquí el nostre Entremicros d'avui. Moltes gràcies, Dinyo, per venir, sobretot. A ti. I a vosaltres, tots i totes, ens es veieu des de casa. Ens veiem demà amb més diversió i amb Mera Càmez com a convidada. Recordeu que ens podeu seguir al nostre Instagram, @entremicros/2021, i a la nostra web, entremicros.sifor360.cat. Moltes gràcies. Ir dándome mis propias lecciones. No me mires mal, no me mires men. No me lances piropos sin tan solo conocerme. Que me miras mal porque no quiero contenerme ante tu violencia. Em dic Julia Costa, el meu nom artístic és Mera Càmez i soc del barri de Sants. El que me luche vengan solos, poco a poco, uno a uno van a...